es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes serán perseguidos sin causa, pero mi corazón tuvo temor de ti, de tu palabra. De tu palabra. De tu palabra. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los guardaré. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los guardaré. Viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, Jehová. Viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, Jehová. Es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Me regocijo en tu palabra, pues tuve temor de ti, de tu palabra. Tuve temor de ti, de tu palabra. Es un gusto compartir con ustedes en este breve video. Quiero darle una buena noticia. Como Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa tenemos un nuevo proyecto evangelístico que se llama Uno Más. ¿En qué consiste este proyecto? Pues Uno Más para Cristo. Este proyecto Uno Más tiene dos vías. La primera vía es si usted conoce de algún amigo suyo o algún pariente que no ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio, usted puede solicitar una reunión. Llama a los teléfonos de la Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, gustosamente lo van a atender. Posteriormente se le va a llamar para concertar una reunión virtual para compartir el Evangelio, ya sea con sus parientes o con algún amigo que usted desea que se le comparte el Evangelio. Y la segunda vía consiste en hemos preparado unos audios de duración de 2 minutos aproximadamente. Estos audios usted los puede solicitar. ¿En qué consiste este audio? Pues si usted sabe de una persona que está postrada en la cama, está enferma y quisiese escuchar el Evangelio, usted puede solicitar estos audios donde se comparte el Evangelio en una forma breve, concisa, el Evangelio, para que esta persona pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo. Así que este proyecto Uno Más es para poderles ayudar y hacer la gran comisión. Así que ya saben, estamos muy atentos a esas llamadas telefónicas, a esos contactos para compartir las buenas nuevas de Jesús. Que Dios bendiga sus vidas. Qué bueno que podemos estar nuevamente
compartiendo en este tiempo de estar en casa. Yo quiero decirle que hemos estado hablando acerca del libro de los Salmos durante este mes y vamos a seguir hablando. Y el libro de los Salmos es algo que nos conecta a nosotros con Dios. Es un libro que conecta nuestra alma, nuestras necesidades con Dios. Y de eso es que queremos nosotros hablar en este día. Hay un salmo que a mí me gusta y yo he titulado a esta reunión el nombre de Una Poderosa Petición. Porque el salmo que vamos a ver en realidad es una poderosa petición. Pero antes que eso, a mí me gustaría narrarle un hecho que estaba hablando hace un buen tiempo con un hermano que está padeciendo de una enfermedad. Y lo interesante en todo esto del hermano es que ha estado luchando, ha estado lidiando, y aparentemente se va a sanar, pero de nuevo vuelve y se empieza nuevamente a poner mal de su salud. Y eso lo ha llevado a él a estar en una situación desesperada, estar en una situación que no es fácil. Como también hay otras personas que no es necesariamente por el tipo de enfermedad, sino por algunas cosas que podemos estar sufriendo en esta vida y que nos pueden llevar a estar pensando y hasta cuándo va a suceder esto. Y también entonces nos lleva a la historia en la Biblia de una persona que se llama el paralítico de Betesda. Bien interesante que esta persona dice en la palabra que vivía y era paralítico y pasaba alrededor de ese pozo de Betesda. El asunto es que ya tenía 38 años queriendo llegar a ese pozo, pero no podía llegar a tiempo. Y en eso se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que querés? Dice: Señor, le dice, tengo 38 años y año tras año yo vengo aquí para sanarme. Porque soy paralítico. Pero por ser paralítico hay otras personas que llegan antes que yo. Así que cuando yo llego, ya alguien ha llegado y ya no me puedo sanar. ¿Se imaginan ustedes estar 38 años ahí estando todos los años con la esperanza de que en algún momento iban a llegar a sanarse? Iba a llegar primero para sanarse. Esa es una gran esperanza que estaba teniendo. Sin embargo, también para muchos de nosotros esto podría ser algo de mucha frustración, porque en ese tiempo de estar esperando y esperando, llegaban otros. Pero ahí entonces es cuando viene el milagro y Jesucristo le dice: ¿quieres sanarte? Y la historia la conocemos, él es puesto en sanidad, se cura, y toda la historia es que esperó esos 38 años. Ahora, nosotros humanamente acá, usted ahí donde está, posiblemente estamos teniendo algunos problemas de matrimonios, problemas con nuestros hijos, podemos estar teniendo problemas con nuestra salud, podríamos estar teniendo complicaciones por nuestro propio carácter o por un área de pecado, o un problema con unas personas relacionales. Y lo que nosotros podemos entender es que no sabemos cuánto usted puede estar pasando esto, puede ser reciente, pero lo que sí podemos entender es que hay veces en las cuales no existe ninguna posibilidad humana para poder salir de algunos problemas. Cuando estás en un problema financiero y ese problema ya no hay banco que te vaya a ayudar, ya no hay nadie que te pueda solventar, no tienes nada que vender, pero si estás endeudado, ¿qué es lo que vas a hacer? O cuando has lidiado mucho tiempo con tus hijos, con tu hijo, con tu hija, y sabes que no puedes dominarla a ella, su carácter, ya es una persona independiente y está haciendo cosas que no son buenas, y entonces todo eso te lleva a decir: yo no puedo hacer nada. Necesito un milagro de Dios. Necesito ayuda. Y cuando decimos aquí que necesito ayuda, esa es la poderosa petición que nosotros podemos hacerle a Dios.
Y todos estamos con alguna necesidad. Cuando no hay más que clamar a Dios, cuando decimos ya los bancos están cerrados, cuando no tienes crédito, cuando tu salud está literalmente quebrantada, cuando ves que la relación con tu cónyuge ya no tiene remedio, que tus hijos están perdidos, entonces venimos y clamamos a Dios. Yo sé que muchos hemos sufrido por causa de que no sabemos qué hacer y tenemos que clamar a Dios. Y el Salmo nos ayuda, los Salmos nos ayudan para que nosotros vengamos y clamemos a Dios. Y hay un Salmo, como les estaba comentando, que va a ser nuestro Salmo de este día, el Salmo 13. Lo voy a leer y dice lo siguiente. Está el salmista, está con problemas bien serios. David está en problemas bien serios. Su hijo está en contra de él. Toda la gente está en contra de él. Está a punto de morir y él viene y dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete a mí y contéstame, oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen con mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Este salmo es la oración de petición personal de ayuda más corta de los salmos. Es la oración más corta cuando alguien viene y pide ayuda. Aquí no se extiende el salmista mucho, pero está hablando y en su corazón está deseando que Dios lo ayude. Revela aquí el clamor intenso de una persona que llega al Señor en momentos de una aflicción extrema y gran necesidad. El entorno básico de la oración puede ser motivado por alguna enfermedad, puede ser motivado por la separación de Dios provocada por algo que nosotros estamos haciendo. Y entonces vamos a ver este salmo, cómo se está estructurando. En primer lugar, lo que nosotros vemos en el versículo 1 y 2 es un lamento de una persona desesperada. Y cuando decimos de una persona desesperada es que a veces no sabemos qué hacer en algunos momentos. A veces ni los consejos que nos dan hermanos nos ayudan. A veces ni la medicina, ya no existe medicina. Solamente está la mano poderosa de Dios. Y solamente digo, es la mano poderosa de Dios que está ahí para ayudarnos. Y es una persona desesperada en primer lugar. Miren lo que dice, oh Señor. Está clamando y le dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Lo vemos aquí, dice, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? El salmista, la persona, ha estado sufriendo tanto que dice, ¿se habrá olvidado de mi Dios? Dice, ¿será para siempre que ya se olvidó? Como muchos de nosotros podríamos estar, o usted podría estar pensando, estoy sufriendo todo esto, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será para siempre esto? Dice, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Y mire qué imaginación del salmista. Está viendo a Dios y ve a Dios así como cuando uno viene y no quiere hablar a alguna persona, que viene y le quiere hablar y aquella persona se hace el disimulado. Pues uno puede estar pensando que Dios se ha estado disimulando. Dice, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Y el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día con día? ¿Hasta cuándo, dice, voy a tener esa tristeza conmigo? ¿Hasta cuándo tú vas a estar así triste? ¿Hasta cuándo es que vas a resplandecer? ¿Hasta cuándo es que vas a estar genuinamente alegre en el Señor? Dice, ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome?
Y aquí la palabra es la más importante, por eso estaba yo hablando de que es el tal vez el tema aquí de nosotros es una poderosa petición, porque el pasaje aquí, lo que nos relata esta primera parte es, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo? Y muchas veces cuando uno está desesperado, cansado, agotado, tiene que seguir preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Será que voy a seguir? ¿Me voy a morir con esto yo? ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta típica en la cual el salmista pone de manifiesto la naturaleza y la profundidad de una crisis. Y todos hemos pasado unas crisis, tal vez unas más que otros, o posiblemente otros estemos en la crisis o vamos a pasar por una crisis. Pero el Salmo revela la preocupación más profunda. El Salmo revela una preocupación bien fuerte y también manifiesta todas las cosas, los problemas en la vida. Dice, en términos generales, lo que él está preguntando es, ¿hasta cuándo yo? ¿O hasta cuándo las personas que son gente buena van a estar afligidas? ¿Hasta cuándo la gente que es noble, que es digna, que es justa, que es seria, que somos hijos de Dios, hasta cuándo vamos a estar sufriendo? ¿Por qué el Señor no interviene para detener el sufrimiento de nosotros? Particularmente para finalizar los dolores de las personas buenas. ¿Hasta cuándo? En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es cómo Dios me estás permitiendo o está permitiendo que sufra la gente inocente. Una de las armas que Satanás usa para desenfocar a los hijos de Dios y el mundo es la desesperación. Oiga bien, una de las armas que Satanás usa para venir y desenfocarlo a uno como cristiano es la desesperación. ¿Cuántas personas hay que hoy en día, por desesperación, hicieron cosas que no fueron correctas? ¿Cuántas personas hoy, por desesperación, tomaron malas decisiones? Muchos de nosotros, por esa desesperación, nos ha costado venir y recuperarnos. Por desesperación, muchas personas caen en negocios ilícitos. Muchas personas caen en robos, caen en injusticias, caen en mentir, en ser personas mentirosas. O por desesperación, otras personas están viviendo hoy en día un matrimonio que es un infierno porque no supieron esperar la mano poderosa de Dios y en su desesperación se encontraron con cualquier persona. Y voy a ser cuidadoso. Se encontraron con una persona que no está haciendo las cosas de la manera correcta. Pero están los frutos. Entonces, eso así se sentía el salmista en estos versículos. Pero sigue. Eso no termina ahí. Y lo interesante es que no termina ahí. En la siguiente parte, en los siguientes versículos, viene el punto número 2, que es una petición de ayuda y apoyo al Señor. Dice el pasaje, vuélvete hacia mí. Ya le había preguntado, ¿hasta cuándo? Pero ahí viene de nuevo y le dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios, ya deja de estar viendo para otro lado, vuélvete hacia mí, mírame Dios, dice, y devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. El salmista estaba pensando, el Señor no me ve, estoy bien triste. Y algunos de nosotros tenemos en el rostro nuestra tristeza, se refleja la tristeza. Y el salmista dice, yo me siento así. Dice, devuelve el brillo de mis ojos o moriré. Dice, no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Luego de las preguntas que vemos nosotros aquí, que dice, ¿hasta cuándo? Entonces el salmista se dirige hacia Dios y le dice tres cosas. Le dice, mírame Dios, necesito que me vea Dios, mira cómo estoy Dios, mira lo que estoy sufriendo Señor, mírame por favor, y no solamente me mira, sino respóndeme Señor,
Respóndeme. No puedo estar clamando, no puedo estar orando. ¿Hasta cuándo voy a seguir orando y tú no me vas a responder? ¿Hasta cuándo? Y después le dice, alumbra, devuelve el brillo de mis ojos. ¡Qué poderosa esta parte! ¡Qué fuerte! ¿Cómo se sentía y cómo nos podemos sentir muchos de nosotros? Cuando vemos que Dios no responde, ¿hasta cuándo va a responder? De tal forma que el brillo de nuestros ojos se perdió. Ya no hay brillo en nuestros ojos. Y de ahí es donde viene muchas veces el ambiente, la forma de tristeza, de amargura, de dolor que se manifiesta muchas veces en nosotros. El salmista aquí reconoce que Dios tiene todo el poder para intervenir y sacarlo de la burla del enemigo y sacarlo del problema que está teniendo. Fíjense que bien interesante que la expresión alumbra mis ojos es una forma de pedirle a Dios vitalidad, poder y energía, pues esas fuerzas le evitarán dormir, que es una forma poética bíblica de evocar la muerte. Aquí lo que habla de dormir es de evocar a la muerte. O sea, la persona, el salmista está pensando, yo creo que si no hay respuesta de Dios, lo que me espera a mí es la muerte. Y continúa, y nosotros vemos que hay otros salmos que también hablan de estar de esa forma abrumado. El Salmo 38:6 dice, estoy abrumado, así estaba el salmista, dice, totalmente abatido, todo el tiempo ando afligido. Todo el tiempo, no hay para mí, hay tal vez un momentito, no hay, hay momentos de aflicción, es dolor. ¿Y cómo va a andar alguien afligido si no tiene salida, si no ve que Dios le responde? El salmista aquí está sumamente, seriamente preocupado, no solo por el triunfo definitivo de sus enemigos, sino la connotación de esto, el sentirse derrotado. Y entonces dice, yo quiero que me respondas. Así como, ¿se acuerda? En Génesis 32, 26, Jacob está peleando contra Dios. Él sabía que le iba el ángel de Jehová, le iba a bendecir, pero se quería ir. Y le dijo Jacob, en Génesis 32, 26, el hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Y el salmista aquí está casi a punto de decir, ya no tengo que hacer, estoy a punto de dejarte. Y tú puedes estar así en un punto de decir, ya no sé qué hacer, ya son muchos tiempos esperando esto, no puedo. Y puedes estar tan preocupado que puedes tomar decisiones correctas. Pero de ahí viene lo más interesante de este salmo, es la tercera parte, que son las afirmaciones de fe y esperanza que está en el versículo 5 y 6. En el versículo 5 y 6 habla, dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Como que le cambia la mente ahí. Primero él se sentía que hasta cuándo. Segunda, sentía que Dios no le respondía. Pero aquí dice, yo voy a entender que Dios siempre va a responder hacia mí. Y entonces dice el pasaje, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y aquí nosotros vemos cuatro preguntas típicas de este salmo de súplica. Como en el Salmo 74:10 que dice, ¿hasta cuándo nos afrentará el enemigo? ¿Hasta cuándo el enemigo ofenderá tu nombre? Esas son las preguntas que nosotros vemos aquí que son típicas de un salmo de súplica. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Uno, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Mirarás hacia otro lado? ¿Tendré que luchar con angustia? El enemigo seguirá dominándome. Este versículo, ya al fin, estos son los primeros versículos, pero ya estos dos, los dos últimos, el 5 y el 6, revelan el más importante cambio de actitud del salmista.
de la preocupación por su vida y el triunfo de sus enemigos se mueve a la alabanza y gratitud a Dios. Ahora, ¿qué es lo que cambió? ¿Estaba sufriendo siempre? Siempre estaba sufriendo. ¿Estaba teniendo los problemas con los hijos, con el matrimonio? Siempre lo estaba teniendo. ¿De salud? ¿Se estaba muriendo? Siempre lo estaba teniendo. Pero aquí el salmista cambia de actitud y dice: Dios, tú has sido bueno conmigo. Por eso, inclusive, yo voy a cantarte a ti. Y cuando dice, cuando se habla de que Él es bueno con nosotros, yo quiero traerlos ahorita que estamos en esta época, en este tiempo de estar en casa, tiempo de la pandemia. Ya hemos hablado varias veces, que ya van año y medio, 2 años. Y sé que, y usted y yo sabemos que en este año, ayer estaba hablando precisamente con unos amigos y que los logré, que los vi después de no verlos, y estuvimos haciendo recuentos de tantas cosas que han pasado en estos casi 2 años. Tantas informaciones que nosotros hemos tenido. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó este problema bien serio? Cuando decían, enciérrense, no vean a nadie, lávense. Bueno, era aquella cuestión de que estuvimos como 4 meses, que si mirábamos, si yo lo miraba a usted, yo decía, yo le tengo miedo. Y si usted me miraba a mí, pastora, de estar enfermo. Porque así era la información, así la estábamos teniendo. Y vivíamos en una zozobra impresionante. Y empezaron las noticias de las vacunas, que van a haber unas vacunas. Y las personas que tenían tal vez cuestiones que son medio, alguien que son medio científicos, que conocen de, decían, la vacuna, 10 años se va a tardar para que nosotros podamos ser vacunados. 10 años cuando decían poco. No decían, esto va a durar. Un montón de doctores, médicos, decían, no, así como no sale una vacuna en 1 año. ¿Cuándo? Nunca, eso no va a salir. Pero Dios, no sabían que estaba Dios ahí. Yo sé que muchos de nosotros tenemos parientes que sufrieron, amigos, hermanos, pero usted y yo estamos aquí. ¿Sabes por qué? Por la misericordia de Dios. Y muchos de nosotros, no sé yo su pensamiento, pero vacunados en un tiempo en realidad récord. Y usted, yo le quiero decir, si no estuvieran las vacunas, ¿cómo estuviera usted? ¿Dónde estuviera usted? ¿Qué estuviera haciendo? ¿Todavía encerrado? Pero ¿sabe qué? Dios puso los medicamentos y todo lo demás para que usted y yo podamos todavía disfrutar de su misericordia. La pregunta mía es, ¿y usted ya le dio gracias por las vacunas? Ya le agradeció, eso es un milagro. Usted ya le agradeció. Ya le agradeció por lo que tiene hoy. ¿Se imagina la cantidad de fallecidos que fuéramos si no tuviéramos esas vacunas? Ahí es donde entra Dios. Ahí es donde entra el Señor. Y dice, el Señor, me acordaré de tus misericordias, le dice el salmista. El salmista confía en la misericordia divina y se alegra por la salvación que el Señor le brinda y canta por el bien que el Señor ha hecho. Y dice ahí, yo confío, una versión dice, yo confío. Yo te voy a cantar, Dios. Yo sé que tengo problemas. Yo sé que no voy a salir, no estoy saliendo. Pero sé que me están viendo. Y la pregunta hasta cuándo es una respuesta que tú la sabes. Pero yo te voy a cantar y te voy a agradecer y voy a confiar en tu misericordia. ¿Y sabes qué es lo que significa misericordia? La misericordia es amor inagotable de Dios por nosotros. Amor inagotable de Dios por ti, que aunque tal vez no lo estás sintiendo, que tal vez no lo percibes, tal vez no sabes qué vas a hacer mañana, pero hay un amor inagotable. El amor inagotable es esa fuente de la expresión de Dios que nunca se va a terminar. Hay cosas que son que se agotan. Se agota el petróleo, se agota y un montón de cosas se agotan.
se van a acabar. Pero hay cosas que dicen que no se van a agotar. De las inagotables son el aire, el sol de Dios. Pero eso lo puede quitar Dios. Y más que todo eso, está el amor de Dios. El amor del Señor por ti. Así que cuando viene ese sentido de confiar en el Señor, Él nos está viendo, ahí cambia entonces nuestra expresión. Y entonces el problema de las finanzas que estás teniendo, el hasta cuándo, el problema con tus papás, hasta cuándo va a ser este problema, el problema con un hijo rebelde, con una hija malportada, hasta cuándo, con tu esposo, con tu esposa, el problema que estás teniendo de muchos años, hasta cuándo, o con tu necesidad de ver un futuro. Tal vez eres una muchacha que nadie te ha pedido para que se casen, y ya tú ves las edades que van pasando y preguntas, ¿hasta cuándo? O eres un muchacho que no encuentra también con quién casarse y vas a preguntar, ¿hasta cuándo? O que tal vez tienes una enfermedad, o eres una madre, tiene problemas con sus hijos, o una esposa que no puede tener hijos, que no puede concebir, o estás lidiando con un pecado que te cuesta y sabes que ese pecado poco a poco te está hundiendo. Y dice el otro salmo ahí, yo me voy a alegrar porque me has rescatado. El Salmo 77 del 10 al 12 es un salmo que también había una persona que solo estaba pensando en el hasta cuándo y cómo va a ser, y yo me siento mal y eso. Así estaba. Pero él viene y razona. Se los leo, el Salmo 77 del 10 al 12. También me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Cuando uno, el salmista dice, yo estoy pensando, ¿hasta cuándo? Enfermedad mía es esta. Me voy a concentrar en las grandes cosas que Dios ha hecho y va a seguir haciendo. Tu vida no ha terminado. Hay muchas cosas que Dios puede hacer contigo y las va a seguir haciendo. Pero es importante que nosotros vengamos y confiemos en el Señor, en su misericordia, porque lo va a hacer, porque el amor de Dios es un amor inagotable. La misericordia de Dios es la manifestación concreta y real del amor extraordinario, entrañable de Dios. Es la dedicación y el compromiso de Dios con nosotros, los que lo necesitamos a Él. Que Dios supla, que Dios te guarde, y no te olvides que las circunstancias están ahí, pero tenemos un Dios grande para que te pueda ver, para que te escuche, para que te pueda librar de todas tus penas, tus dolores. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu amor, Señor, agradecidos porque eres bueno, agradecidos por tu misericordia. Señor, yo te agradezco porque hasta aquí nos has ayudado. Sabemos que nos vas a seguir ayudando. Y ahí las personas que están escuchando este mensaje, Señor, yo te pido que nos enseñes a todos que aunque estemos pasando, aunque estemos en un valle de lágrimas, tú siempre vas a estar con nosotros. Aunque estemos con el dolor que tal vez ya no lo soportamos, que tú eres la fuente que nos quita ese dolor. Que no nos olvidemos que ante todo te tenemos a ti, que eres la fuente de ese amor inagotable. En el nombre de Jesús damos gracias y oramos. Amén. Dios lo guarde.